Bueno, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy aquí en el regreso a casa. Bueno, vamos a tener un gran invitado el día de hoy. Quiero también agradecer a todas las personas que se tomaron su tiempo ayer para felicitarme por ser mi cumpleaños. De verdad, muchísimas gracias. Recibí muchos mensajes muy lindos, de mucho amor, de mucho cariño. Y bueno, yo creo que pues que mi gran regalo de cumpleaños, aquí me lo mandaron del cielo y es el doctor Manuel Sanz, que está ahora con nosotros, porque de verdad es un privilegio que esté aquí con nosotros para mí, porque yo es una persona pues muy sabia, que sabe muchísimo de este tema que vamos a hablar de la muerte, y pues yo sé que es una persona muy ocupada. Para quien no lo conozca, voy a aquí dar un poquito el currículum del doctor. Es doctor Manuel Sanz Agarra, es licenciado en medicina y cirugía en 1967 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, título de doctor en medicina y cirugía con tesis doctoral, acigografía en el cáncer de esófago con la calificación de sobresaliente cum laude, jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona. Profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona, publicaciones en libros de la especialidad, tiene publicaciones en revistas de la especialidad, es organización de cursos y participación en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Tiene grabación con diversos medios audiovisuales de 20 intervenciones quirúrgicas. Es miembro de Sociedad de Cirugía de Cataluña, España, Francia, Inglaterra y Japón. Tiene premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Es miembro de la Junta de Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y es representante de Cataluña en el Consejo General de Colegios de Médicos de España. Bueno, pues, ¿qué más decir? Yo creo que con esta presentación, pues le doy la bienvenida al doctor Manuel Sanz. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. De verdad, es un privilegio tenerlo aquí en el grupo en el regreso a casa. Bienvenido. Agradezco mucho a Ana Elsa su amable invitación y espero poder ayudar con mis comentarios que lógicamente se fundamentan en mi experiencia personal, en la experiencia que he adquirido sobre mis enfermos a lo largo de mi vida profesional. Espero poder ayudarles. Claro que sí, doctor, de verdad. Y bueno, nos va a hablar usted desde la parte científica y también espiritual. Entonces, pues aquí con el tema de la muerte no existe, lo dejo. Adelante. La idea que tenemos de la muerte y el proceso de morir depende totalmente de la concepción existencial que tengamos nosotros sobre la muerte. En medicina, pues como es lógico, en la formación médica, y os la que doy precisamente a los estudiantes de medicina, nos fundamentamos esta formación en el método científico, el método de Descartes y de Newton, el método cartesiano-newtoniano. Este método, ya saben ustedes que es un método que tiene una serie de principios. Hay objetividad, es decir, hay una separación entre el observador y el objeto. Hay un monismo material, es decir, considera que la materia es el elemento estructural básico del universo. Hay localidad, es decir, que hay una relación causa-efecto en todos los fenómenos del método científico. Hay una continuidad en los movimientos, es decir, el movimiento tiene un principio, un fin, hay una continuidad en el movimiento. Y todo esto condiciona un claro determinismo. ¿Qué entendemos por determinismo del método científico? Pues entendemos que el ser humano está en el universo como un simple observador. Todo depende de las leyes naturales sobre las cuales el ser humano no puede actuar. Bien, con estos principios fundamentales del método científico, si los aplicamos sobre el ser humano con una visión antropológica, con estos principios, pues llegamos a la conclusión que el ser humano está formado por cuerpo, que es materia, ya hemos dicho que considera la materia como el elemento estructural básico, y la mente, con todas las funciones mentales, memoria, conciencia, pensamiento, recuerdos, sentimientos, etcétera, etcétera. Todas estas funciones mentales no tienen una base material, son anímicas, es decir,
no tienen base material. Entonces, desde el punto de vista del método científico, se consideran que son un epifenómeno de la materia, es decir, que son consecuencia de la actividad metabólica de las neuronas del cerebro. Esto, lógicamente, con el método científico es difícilmente comprensible, explicable. El mismo Descartes, él dijo que la verdad es que el método científico tenía que cuidarse de la materia, lo macroscópico y material, y dejar todas las funciones mentales anímicas pues, a otras disciplinas como es la filosofía, la metafísica, la religión. Bien, con esta concepción materialista del ser humano, el propio Descartes nos dio una frase que todos conocemos: pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produce la muerte física, por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, que se llama, pues se alteran las neuronas, dejamos de pensar, entonces dejamos de existir. Con el método científico, la muerte física, por lo tanto, supone el fin de nuestra existencia. Bien, esto es lo que nosotros como médicos, en la formación que obtuve o que me dieron en la Facultad de Medicina y la que yo estoy impartiendo a mis estudiantes de cuarto de medicina, pues esta es la conclusión que llegamos. Entonces yo, en mi vida profesional, pues como jefe de un servicio de cirugía general y del aparato digestivo, estando un día de guardia, pues recibí una vez un enfermo que tras un grave accidente, pues se diagnosticó de muerte clínica. ¿Qué es una muerte clínica? Muerte clínica es un paciente que por una serie de circunstancias, traumatismos, hemorragias, intentos de drogas, etc., pues está en paro cardíaco, el electrocardiograma es plano, se llama línea isoeléctrica, ha dejado de respirar, no tiene reflejos, no tiene actividad mental, no tiene sensibilidad, no tiene motricidad, es decir, que clínicamente está muerto. Estos enfermos, si se les practica un electroencefalograma, a partir de los 15 segundos del paro cardíaco, el electroencefalograma es plano, es decir, que lo podemos considerar como una persona clínicamente muerta. A estos pacientes, si les aplicamos, estaba en el servicio de urgencia, rápidamente las medidas de reanimación, pues algunos de ellos conseguimos recuperarlos. Bien, este un enfermo lo recuperamos, yo lo operé, tenía una serie de traumatismos y de hemorragias que le resolví quirúrgicamente, y en el postoperatorio él me contó una serie de evidencias que había tenido. Esto no es lo habitual es que estos pacientes no cuentan sus experiencias, que se llaman experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Entonces me contó una serie de vivencias que a mí me llamaron mucho la atención. No sé si ustedes conocen en qué se caracterizan estas experiencias cercanas a la muerte. Son unas vivencias que tienen los pacientes mientras están clínicamente muertas. Son muy frecuentes, son miles y miles los casos descritos en la biografía mundial. Se repiten una serie de ítems en todos ellos, tienen una estructuración lógica, el paciente se acuerda toda su vida de la ECM y condiciona un impacto psicológico importante que cambia su dinámica vital, su rol vital. A mí me llamó mucho la atención. ¿En qué consiste? Muy brevemente, ¿qué nos cuentan estos enfermos? Lo primero que nos dicen es que tienen una sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada ven perfectamente su cuerpo y todas las maniobras que el equipo sanitario está haciendo sobre su cuerpo. Quedan muy sorprendidos. Otro aspecto que ellos dicen es que si intentan tocar estructuras sólidas, pasan con toda facilidad a través de ellas. Pueden también, y nos cuentan lo que está ocurriendo a distancia, en el preciso momento, con toda clase de detalles. Después tienen una sensación de bienestar, de armonía, de gozo. Contactan con unos seres que llaman seres de luz, que les ayudan. Es frecuente que contacten también con seres queridos ya fallecidos. Y después todos hablan de una luz. Cuando ven la luz, la sensación de amor, de bienestar, de armonía, adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente también. Doctor, se silenció. Como que picó algo y se silenció. ¿Me oyen? Sí, ya. Muy bien. Algo pasó.
Pues entonces nos cuentan su vida, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver a la dimensión humana, que es tridimensional, pues a terminar su ciclo vital. Ellos no quieren volver. Es muy curioso esto, ¿eh? No quieren volver porque la situación de bienestar en la otra dimensión es tremendamente superior a nuestra situación en la dimensión humana tridimensional. Bien, y ante este fenómeno, pues yo dije, bueno, con el método científico no me lo explico. El método científico me dice la muerte física es el fin de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo puede ser si tenemos una persona clínicamente muerta que nos cuente toda esta serie de vivencias? Contacté entonces con expertos, psiquiatras, psicólogos, neurofisiólogos, y les comenté estos casos que yo tenía, y ellos me dijeron que estos eran alucinaciones. Pero reconocieron que las alucinaciones son muy distintas a estas vivencias. ¿En qué son distintas? Las alucinaciones, por ejemplo, no tienen una estructuración lógica. Los pacientes se olvidan. Son completamente distintas la alucinación de un paciente de la de otro paciente. No se repiten los ítems como se repiten las experiencias cercanas a la muerte. Se olvidan fácilmente, les da vergüenza y no condicionan ningún impacto psicológico. O sea que son muy distintas. Aparte de esto, yo les dije, estos pacientes nos dicen que con toda facilidad pueden atravesar estructuras sólidas. Dice, esto no tiene ninguna explicación. Con el método científico esto no tiene ninguna justificación. Esto son alucinaciones. Digo, pero es que las alucinaciones clínicas, por lo que estáis diciendo, psiquiatras y psicólogos, son muy distintas. Dice, pues no tiene ninguna explicación. También me cuentan lo que está ocurriendo a distancia. Un enfermo me contó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias en el preciso momento. Y hay enfermos que incluso a distancias, en las antípodas, están explicando lo reaniman en un paciente en Estados Unidos y explicó todo lo que estaba ocurriendo en las antípodas en Australia, fíjense ustedes, en el preciso momento con toda clase de detalles. Estos fenómenos no se pueden explicar por un método científico. Entonces, ante esta situación, yo terminé la reunión con ellos y llegamos a la conclusión, yo, por lo menos personalmente, que esto no tiene nada que ver con alucinaciones y que los psiquiatras, psicólogos y neurofisiólogos tampoco tienen idea. Ellos también salieron de las reuniones estas con grandes dudas. Bien, y ante esto había leído algún aspecto sobre la física cuántica, la física teórica, que nos podía explicar o justificar alguno de estos fenómenos que nos cuentan los pacientes. Hablé con físicos teóricos y entonces ellos me dijeron que ellos no conocían este fenómeno, pero que me comentarían los principios básicos. La física cuántica lo que nos dice es que el principio básico estructural del universo no es la materia, sino que es energía. Todo es energía. Esto es fundamental. Y la energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma. Y se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencia y amplitud variable. Bien, con estas leyes fundamentales me dijeron, vamos a comentar los principios que tú podrás aplicar, yo los quiero aplicar sobre el ser humano, con una visión antropológica, a ver si la física cuántica nos explica algo que no nos explica el método científico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Entonces ellos me dijeron, el primer principio lo describió Louis de Broglie, premio Nobel en 1929, y él pudo comprobar que las partículas subatómicas, que es lo que estudia la física cuántica, las partículas subatómicas, pues pueden aparecer en el mismo momento en varios lugares y después a veces se manifiestan como partícula, como materia, y otras veces se manifiesta como energía, como onda electromagnética. Él no supo explicarse el porqué, pero le llamó realmente la atención esta dualidad, energía, onda, materia, partícula, y que las partículas subatómicas, las partes que constituyen los átomos, pues se podían manifestar de estas dos maneras. Posteriormente, el segundo principio lo describió Bohr, Neil Bohr, premio Nobel también fue. Y Neil Bohr hizo un experimento muy típico en mecánica cuántica, que es el experimento de doble rendija, experimento de Young, y pudo comprobar que un flujo de electrones cuando pasan por dos rendijas se manifiesta en la pantalla como partículas. Ya lo sabíamos esto. Pero le llamó la atención que cuando una conciencia inteligente, cuando una persona las miraba, intervenía una conciencia inteligente, entonces se manifestaban como ondas.
Es decir, que la conciencia del ser humano, nuestra conciencia, es capaz de transformar la energía en materia, las partículas subatómicas en partículas materiales. Esto se llama colapsar la energía. Con esto eliminamos totalmente el concepto de determinismo del método científico. Nosotros no somos simples observadores del universo, sino que somos co-creadores. Todo lo que vemos material es energía que nosotros colapsamos. Esto en las filosofías orientales ya lo decían siglos antes de Cristo con el concepto de Maya. Seguro que ustedes lo conocen. Maya es una ilusión. Todo lo que vemos material es una ilusión, es energía colapsada. Bien, el tercer principio lo describió Heisenberg. Y Heisenberg dijo que como las partículas subatómicas están en continuo estado vibratorio, no podemos saber ni dónde está el electrón ni qué velocidad lleva. Esto se llama el principio de incertidumbre, de indeterminación. El cuarto principio lo describió Rosen, Einstein, von Behr, varios premios Nobel. Hicieron un experimento muy curioso, que es que cogieron un grupo de electrones relacionados y los dividieron en dos grupos. Uno se quedó en el laboratorio y el otro los llevó a distancia. Entonces cambió una particularidad cuántica de los electrones del laboratorio. Cambió, por ejemplo, el spin, que es el eje de rotación que tiene toda partícula subatómica. Y pudieron comprobar que los electrones que estaban a distancia en el mismo momento cambiaba y se producía el mismo cambio. Esto se llama transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Es el entrelazamiento cuántico, se llama esto. Cuando me contó este principio el físico teórico con quien hablaba, me dijo, esto te explica perfectamente lo que te cuentan tus enfermos. Tus enfermos te están diciendo que tú lo tienes muerto sobre una camilla, le estás aplicando masaje cardíaco, le pinchas el corazón con adrenalina para estimular la contractibilidad, le aplicas el desfibrilador eléctrico con descargas y dice que te cuenta lo que está ocurriendo a distancia. Dice, este es el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Esto quiere decir que aunque su cuerpo está muerto físicamente allí y no tiene conciencia neuronal o local, porque las neuronas no funcionan, sí que tiene otro tipo de conciencia. Tiene una energía cuántica de alta frecuencia que nosotros no podemos percibir, pero que tiene continuidad fuera del cerebro, que sale del cerebro y que persiste a pesar de la muerte física. Y que toda onda electromagnética, toda energía cuántica de alta frecuencia, en el fondo es información. Y esto te explica perfectamente que él te pueda explicar lo que está ocurriendo a distancia, exactamente en el mismo momento y con toda clase de detalles. Es decir, que puedes asegurar que hay una energía que persiste a pesar de la muerte física, que sale, tiene continuidad fuera del cerebro, del cuerpo de esta persona y que puede trasladarse a la distancia que quiera. Ellos lo colocaron al otro lado del Támesis, del Thames, pero la distancia puede ser si quieren las antípodas o en otro planeta, esto es indiferente. Y finalmente me dijeron el último punto importante cuántico, que es que el tiempo, que en el método científico es lineal, pasado, presente y futuro, en mecánica cuántica el tiempo es circular. Es decir, que solo hay presente, solo hay momento actual. El ahora es el tiempo de la mecánica cuántica. Por esto en la mecánica cuántica decimos que la eternidad es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Bien, con estos principios que me contaron a mí los físicos teóricos. Fíjense bien que me manifestaron a mí una prueba objetiva demostrada en el laboratorio de que me explicaba el fenómeno de que mis enfermos muertos me podían explicar con toda clase de detalles, fíjense bien que esto es importante, lo que ocurría a distancia en el preciso momento. Y esto tiene una explicación que es la existencia de una energía cuántica que persiste a pesar de la muerte física y que tiene continuidad fuera del cerebro y que persiste a pesar de la muerte física. Bien, aplicando todos estos principios al ser humano, desde el punto de vista antropológico, lo mismo que hemos hecho con el método científico, con el método de la física cuántica, entonces le dije el cuerpo.
ellos me dijeron, esto es muy fácil, en mecánica cuántica el cuerpo es energía de baja frecuencia, es energía colapsada. Ya hemos dicho que las partículas subatómicas se pueden presentar como materia partícula o como onda energía. En el caso de cuerpo material se presentan o se manifiestan como partícula, como materia. Y aparte de esto me dijo el físico teórico, y te voy a decir otra cosa. Digo, yo le dije, ¿qué? Dice, todo cuerpo sólido está vacío. Digo, hombre, esto es difícil de entender. Dice, mira, lo entenderás. Dice, tu cuerpo, por ejemplo, coge un átomo de tu hígado o de tu corazón o de tu colon, de lo que tú quieras. Tiene un núcleo con carga positiva, protones y neutrones, y unos electrones con carga negativa que giran. Dice, imagínate por un momento, por imaginación, que el núcleo de este átomo tuyo tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong o de una pelota de golf, como quieran, y la pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde está, me dijo el físico teórico, los electrones girando? Digo, no. En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Y él mismo me dijo, y esto te explica otro fenómeno que te están contando los enfermos tuyos. Digo, ¿cuál? Digo, tú me has dicho que ellos atraviesan con toda clase de facilidad estructuras sólidas. Cuando tienen la vivencia, están en plena experiencia cercana a la muerte. Un enfermo, por ejemplo, que me conocía a mí, una sanitaria, que la atendí con muerte clínica, intentó tocarme y pasó a través mío. Pasan a través de las paredes con toda facilidad cuando están en el momento de la experiencia cercana a la muerte. Seguro que muchos de ustedes han visto la película Ghost, que sí que la han visto. La película Ghost, allí se ve perfectamente cómo la energía, una vez matan a la persona físicamente, sale la energía, esta energía que persiste y atraviesa perfectamente cuerpos, paredes, entra y sale del metro, ¿se acuerdan? Es decir, los que han visto la película, esto está muy bien demostrado. Y cuando atraviesa, se ve la imagen de las partículas subatómicas y las ondas electromagnéticas como pasan a través. Otro aspecto que nos cuentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte, que no explica el método científico y sí que nos explica la física cuántica. Y que nos demuestra otra vez que a pesar de que la muerte física supone la desaparición de la conciencia local o neuronal, de la actividad neuronal, hay otra conciencia que es energía sutil, que es información, que persiste y que sale, tiene continuidad fuera de nuestro organismo una vez está muerto. Bien, entonces le dije, el cuerpo ya lo hemos hablado. La mente, dice, es facilísimo. La mente es energía de alta frecuencia. Ya hemos dicho que la alta frecuencia se puede manifestar como ondas. Un pensamiento, la conciencia, la memoria, un sentimiento, una emoción, son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Y él mismo me dijo, y aparte de esto, tú tienes que aceptar que hay una energía sutil que persiste a pesar de la muerte física y que tiene continuidad fuera del cerebro. Bien, fíjense bien que la concepción existencial, aplicando los principios de la mecánica cuántica, cambia totalmente respecto a la concepción del método científico. El método científico estudia la parte macroscópica. Nos dice que es energía, se fundamenta en el cerebro, en las neuronas del cerebro. Y cuando se muere el cerebro, dejamos de pensar, dejamos de existir. En cambio, si lo miramos en la realidad estructural, que es energía, nuestro cuerpo es energía. Esto, aunque cueste un poco entender, lo entenderán si les explico lo siguiente. Yo le dije al físico teórico le dije, esto es difícil entenderlo. Entonces, por ejemplo, ustedes, su cuerpo está hecho por, constituido por órganos. Los órganos están constituidos por células, tejidos. Los tejidos están constituidos por células. Las células están constituidas por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. Si ustedes cogen los átomos y los ponen en un acelerador de partículas a velocidades enormes, chocan, llegan a lo que se llaman las partículas elementales, los quarks, bosones, gluones, gravitones. ¿Qué hay detrás de los quarks? El fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía. Todos nosotros, nuestro cuerpo, es luz, es energía. Pero cuando la energía tiene baja frecuencia, nosotros, nuestros órganos sensitivos y sensoriales, y nuestra mente lo interpreta como materia.
Por lo tanto, somos pura energía. Cuerpo, mente, sabemos lo que es, pero hay una energía sutil que persiste a pesar de la muerte física. ¿Qué características tiene esta energía sutil? En primer lugar, es eterna. Es eterna. Ya hemos dicho nosotros que el tiempo en mecánica cuántica es circular, como demostró Einstein y Stephen Hawking. Es decir, solo hay el momento actual, solo hay el ahora, el presente. La eternidad es la ausencia de pasado y de futuro. Es decir, que esta conciencia que persiste, que es nuestra auténtica identidad, es lo que nos hace únicos y exclusivos. Es lo que nos permite colapsar la energía. Nuestra auténtica identidad es eterna, persiste. Tenemos pruebas objetivas, cuánticas, de que cuando una persona se muere, se transforma su cuerpo, pierde su conciencia local o neuronal, pero persiste su auténtica esencia, que es esta conciencia no local, demostrada objetivamente con experimentos que los pueden repetir las veces que ustedes quieran con el método de la física cuántica. O sea que es primera propiedad, es eterna. Segundo lugar, es holística. ¿Qué es holística? El término holístico deriva de fractal. Fractal es un término matemático que lo describió Malden Broth, un matemático de la Universidad de Yale, de Estados Unidos. Y nos dice que el todo, que es el holograma total, está formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Un poco complejo, pero esto es un holístico, depende del fractal. ¿Y qué es el holograma total? El holograma total, amigos míos, es ni más ni menos que la energía cuántica universal. Es la conciencia cuántica universal. Es el diseñador inteligente. Es la inteligencia primera. Es el principio de todas las religiones. Esta conciencia cuántica nosotros la llamamos Dios, otros la llamaban Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro akáshico, llámelo como usted quiera. Pero hay una inteligencia primera, una energía cuántica universal, que es la que hizo el Big Bang hace 13.700 millones de años. Fue un hecho singular en un lugar muy pequeñito, un punto muy pequeño, con una enorme energía, se produjo el Big Bang y en aquel momento se originó el espacio, el tiempo y las cuatro fuerzas que rigen el universo. Gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Quién lo hizo esto? Para colapsar la energía se necesita siempre una conciencia. ¿Qué conciencia había? La conciencia primera, la conciencia cuántica universal. Esta conciencia primera que es el principio de todas nuestras religiones, todas las que ustedes quieran. Todas las religiones tienen un punto de verdad. Lo que pasa es que después cada pueblo, según su idiosincrasia, le pone una serie de dogmas y estructura su religión. Pero todas tienen el mismo origen, la conciencia cuántica universal. Nuestra conciencia es holística con esta conciencia cuántica universal. ¿Qué quiere decir? Que tiene sus propiedades. ¿Y qué propiedades tiene esta conciencia primera, amigos míos? Es eterna, omnipresente. Es omnisciente, lo sabe todo. Hablaremos después de la intuición. Y es omnipotente, lo puede todo. Esta conciencia es eterna, lo que sale, nuestra auténtica identidad. Perdura toda la vida. Es omnisciente, lo sabe todo. Y es omnipotente, lo puede todo. Y en tercera propiedad que tiene esta conciencia no local, nuestra auténtica identidad, es que forma parte de todo el universo. Estamos amorosamente unidos a todo el universo. No existe el dualismo que explica el método científico, la separación entre observador y objeto. Todo es lo uno. No hay opuestos, no hay separación, no hay dualismo. Es todo uno, está todo amorosamente unido. Este es el problema de nuestra gran sociedad. Nosotros estamos separados de la naturaleza y vamos contra la naturaleza, porque impera el ego, que es nuestra falsa identidad. Y esto nos lleva a la guerra, a las destrucciones, las desgracias que vemos y la destrucción de nuestro planeta, porque es el ego. En cambio, nuestra conciencia total, nuestra conciencia real, existencial, la que no muere, la que persiste a pesar de la muerte física,
pues esta conciencia es forma parte de todo el universo. Estas son las tres propiedades que tiene. Entonces, nosotros no la vemos, pero se manifiesta. Hay pruebas de su existencia objetivas que las podemos captar nosotros en nuestra dimensión humana tridimensional. En primer lugar, la intuición. Ustedes saben qué es la intuición. Cuando hay un problema, lo racionalizamos. Vemos las ventajas e inconvenientes de cada método y no nos decidimos. Y un día sin racionalizar, la racionalización se realiza aquí, en la zona prefrontal del lóbulo frontal. Aquí es donde se realizan las funciones más elevadas del ser humano. Función intelectiva, racional y libre albedrío. Esto lo hacemos aquí. No llegamos a la conclusión. En cambio, el que está evolucionado espiritualmente y tiene intuición, dice, sin razonar, dice, esto hay que hacerlo así. Y nunca nos engaña la intuición, porque es omnisciente, lo sabe. Otra característica que vemos de la conciencia no local, la creatividad. ¿Qué es crear? Es originar del nada. Esto no lo hará nunca la máquina, no se asusten, no lo hará nunca la inteligencia artificial. Esto solo lo hace la conciencia no local del ser humano. La máquina gestiona datos por unos algoritmos y software que le ponemos a unas velocidades que nunca haremos nosotros, pero siempre actúa de acuerdo a unos datos que nosotros le ponemos dentro. En cambio, la creatividad es el originar del nada. ¿Qué es una obra de arte? Una obra de arte es la expresión de esta conciencia no local, nuestra auténtica identidad, a través de un lenguaje artístico, la pintura, la escritura, la arquitectura, la música, lo que ustedes quieran. Le preguntaban a Mozart, ¿cómo es que usted hace estas sinfonías tan perfectas? Dice, yo no me las invento, están aquí. Las saco yo, las copio. Es la conciencia no local, es omnisciente, las está creando. Es la que tiene capacidad de crear. Otra manifestación. Todas las actividades del ser humano trascendentes, que eso hay pruebas de ellas, telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, reencarnación, psicoquinesia, experiencias de los moribundos, experiencias cercanas a la muerte. Todos estos fenómenos trascendentes que no tienen ninguna explicación con el método científico se explica perfectamente con la conciencia no local. Yo la llamo supraconciencia, porque está por encima de la conciencia neuronal o local. Es otra propiedad. Otra propiedad que tiene la conciencia no local, los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos, y hablados por Platón, por Kant, por Carl Gustav Jung, son unas normas universales que rigen el pensamiento de todo ser humano y que nos dice si nuestros actos son éticos. Esta conciencia no local siempre, siempre actúa con una dinámica vital positiva en la que impera la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Siempre actúa de esta manera. Esto es expresión de nuestra conciencia no local. Otra manifestación, la libertad, el libre albedrío. ¿Ustedes creen que son libres? No somos libres. No somos libres. Nuestra dinámica vital depende de nuestro carácter. Y nuestro carácter está estructurado por unos hábitos. Nuestro carácter es lo que nos permite saber, es decir, saber quién soy, qué pienso, qué hago, dónde estoy, en qué lugar, entorno me muevo. Esto es nuestro carácter, nos lo permite saber. ¿Y cómo se estructura el carácter? Por una serie de hábitos. Cuando se introducen en nuestro subconsciente los hábitos que estructurarán nuestro carácter, en el claustro materno ya, al final del embarazo, y en los primeros años de la vida. ¿Qué hábitos estamos inculcando a nuestros enfermos y a nuestros hijos en estos momentos? Me sabe mal decirlo, porque ustedes tristemente tienen unas vivencias muy tristes, pero yo como miembro del Colegio de Médicos de Barcelona, hicimos un estudio de mortalidad en Cataluña. Vimos que Cataluña tiene una supervivencia muy buena, la media de vida en los sexos femeninos de más de 85 años y en el varón más de 83. La principal causa de muerte en la juventud es el suicidio. El suicidio, la principal causa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hábitos hemos inculcado a nuestros hijos? Las deficiencias de los hijos
son defectos de los padres de nuestra sociedad. No les hemos inculcado unos valores, estos arquetipos fundamentales que dicen lo que es ético o no es ético, que nos hacen ver la gran belleza y extraordinario que es nuestra vida en la tridimensional, nuestra vida física. Ellos esto no lo ven, no tiene sentido su vida. Y ante esta situación se suicida. Este es el gran problema que hay. Por lo tanto, no somos libres. Estamos condicionados a unos hábitos que tenemos en nuestro subconsciente. ¿Cómo seremos libres? Cuando descubramos nuestra conciencia en holocausto. Y actuemos de acuerdo a nuestra conciencia en holocausto. Esta es la misión fundamental del ser humano. Descubrir su ser, descubrir su auténtica identidad. Esta identidad que, repito, es holística respecto a la energía primera universal. A Dios, para los cristianos. Esto es importante. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué está tan oscurecida, tapada nuestra conciencia no local? Y nos regimos nuestra humanidad por la falsa conciencia, la que condiciona la conciencia neuronal o local, determina nuestra identidad, que es lo que definimos como ego. El ego tiene un origen material externo, es inseguro, cambiante, temeroso, y busca siempre bienes materiales, éxito, fama, poder, riqueza, dominio. Y para conseguir esto, actúa de manera muy negativa, ya lo ven. Envidias, odios, violencia, agresividad, guerras, destrucción del planeta. Entonces, ¿por qué está escondida nuestra conciencia no local, nuestra auténtica identidad? Porque el ego tiene potentes armas para esconderla. ¿Cuáles son estas armas? Cuatro. La primera, la ignorancia. Esto que estamos hablando, el 90% de la gente no lo sabe. Y fíjense bien que los poderes fácticos, los políticos y los medios de información no quieren que lo sepa la sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad ignorante, pobre y enfermiza la dominan fácilmente, la llevan donde quiere. Una sociedad libre no consentiría lo que estamos viendo, lo que están haciendo. Por esto, la ignorancia es fatal. Segundo, afición por lo material. El ego solo quiere que la casa, que el coche, que el reloj, que el dinero, que el viaje, solo material. Y cuando tiene, es insaciable. Otro, y otro, y otro. Somos esclavos de lo material. Vivimos para lo material. Nos esconde totalmente nuestra conciencia no local, que está totalmente. Para la conciencia no local, lo material es un medio, no es un fin. Para el ego es un fin. Tercer aspecto, el egoísmo. El ego es tremendamente egoísta. Solo mira para él, le importa a los demás. Está totalmente separado de los demás. Esto condiciona angustia y depresión. Piensen que los antidepresivos son de los fármacos que más prescribimos en la actualidad en medicina. La gente está deprimida porque está separada, sola, por el ego. Y finalmente, el cuarto aspecto es el miedo. Piensen que todo miedo en el fondo es miedo a la muerte. El ego teme la muerte porque sabe que su estructura es el cuerpo, y con la muerte desaparece su cuerpo. Entonces teme la muerte porque sabe que en el momento que muera desaparecerá su identidad. Estos son los cuatro factores que evitan que se manifieste la conciencia no local. Una cosa que les quiero decir, que les tiene que consolar a ustedes, es que es muy frecuente que los pacientes, al describir las experiencias cercanas a la muerte, que es que salen nuestra auténtica identidad, y entonces se manifiesta como es, una de las cosas que dicen con frecuencia es que continuamente te dicen que contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma, por ejemplo, que les he dicho que me conocía, que era una sanitaria, me contó exactamente, dice, yo vi cómo usted me hacía masaje, me pinchaba el corazón, me aplicaba un desfibrilador, me daba medicamentos, sangre, etc. Me lo explicó todo. Todo lo que yo hacía, los médicos que habían allí, el anestesista, como se llamaba, me lo explicó todo. Y ella estaba muerta, esta enferma. Pues esta enferma, por ejemplo, me dijo, dice, mi gran ilusión, ¿sabe cuál fue, doctor? ¿Cuál? Encontré a mi madre, contacté a mi madre. Y su madre hacía un año que había fallecido.
Ella tiene una prueba clarísima de que después de la muerte persiste nuestra auténtica identidad. Todos ustedes han perdido a un familiar, o muchos de ustedes. Todos hemos perdido a un familiar querido. Padres, madres, hermanos, hijos. Piensen que está totalmente vivo. Está en otra dimensión. En otra dimensión y puede estar aquí, que nosotros no lo percibimos. Está en una frecuencia energética que nosotros no podemos percibir. Nuestros órganos sensitivos y sensoriales perciben frecuencias energéticas determinadas, limitadas, máxima y mínima. Por ejemplo, el oído, entre 20 y 20.000 Hz. Por encima y por debajo no podemos oír esto. Nuestra vista, lo mismo. Todo. Es decir, nuestros seres queridos persisten, viven y están en una dimensión mejor. Fíjense que les voy a decir, estos enfermos que yo he recuperado en mi vida profesional, ¿saben qué me han dicho muchos? Dice, usted me hizo una mala pasada, se portó mal conmigo, ¿por qué me recuperó? Yo estaba muy bien, no quería volver yo allí. Y usted me recuperó, me volví otra vez a meterme en el cuerpo. Es decir, que esténse tranquilos que el ser querido está vivo. Y tenemos pruebas, lo han visto ustedes, tenemos pruebas. Hay otra prueba que les quiero decir. Los neuroradiólogos son los que hacen exploraciones radiológicas del cerebro. Hay una prueba que es hacer una resonancia magnética funcional a pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y se les solicita que comenten con toda clase de detalles la experiencia cercana a la muerte mientras se les está haciendo la resonancia magnética. ¿Qué hemos visto en estas imágenes? Hemos visto primero que se activa, la resonancia se activa las zonas del cerebro, se llama resonancia magnética funcional, porque vemos qué parte funciona del cerebro. Se activa la zona prefrontal. El neuroradiólogo y los neurólogos que estaban al lado me dijeron, esto es porque lo que está contando tiene una estructuración lógica. Ya hemos dicho que aquí hay la parte lógica, intelectiva y racional. Dije, ya os lo dije yo, se lo dije a los neurólogos, que lo que cuentan es muy lógico. Cuando comentan de su ECM a un acto que comportó un gran cortejo emocional, por ejemplo, esta enferma cuando vio a su madre, se activan los lóbulos temporales. Es típico esto, ¿eh? Es donde se activan y funcionan con la resonancia magnética todas situaciones afectivas profundas. Y finalmente, cuando el enfermo contó algo que vio durante la experiencia cercana a la muerte, no ahora, sino cuando tuvo la experiencia, algunos enfermos hace años de esto, y lo comenta en la resonancia magnética, se activa funcionalmente el lóbulo occipital. El neurólogo me dijo, oye, ¿estás seguro de esto? Digo, hombre, hay las imágenes. Y yo le pregunté, ¿por qué te extraña? Dice, porque si se activa el lóbulo occipital, puedes asegurar que este enfermo lo que te contó es cierto. Él vio lo que te está contando. Fíjense que lo que está diciendo, ¿eh? Que el enfermo estaba muerto, que yo le estaba haciendo masaje cardíaco, lo tenía muerto en una camilla. Y me contó cosas, cuentan cosas a distancia, lejísimos, puede ser las antípodas. Y al contarlas después de mucho tiempo, mientras se hace la resonancia magnética funcional, se activa el lóbulo occipital. Y el neurólogo me dijo, esto es verdad. Digo, ¿y por qué? Y me contó lo siguiente. Cuando vemos una imagen que nos impacta, la vemos con el ojo, a través de ondas electromagnéticas, por el nervio óptico llega al lóbulo occipital y vemos la imagen. Cuando esta imagen nos impacta, condiciona memoria. Hay unas ondas electromagnéticas de memoria que quedan acumuladas en unas neuronas que se llaman neuronas espejo y se quedan allí almacenaditas. Y cuando el enfermo vuelve a contar al cabo de un tiempo esta imagen, hay una interferencia con estas ondas y se activan estas ondas de las neuronas espejo. Fíjense, otra prueba de esta conciencia no local, nuestra auténtica identidad, que persiste a pesar de la muerte física y que sale, tiene continuidad. En el momento que hay la muerte física, sale fuera y que tenemos pruebas, otra prueba objetiva de que realmente existe. Les quiero terminar comentando unos hechos importantes. Yo estos enfermos los continúo siguiendo en consulta externa porque la patología que tenían era grave, porque me interesa mucho ver desde el punto de vista psicológico este impacto que les he dicho que es muy importante, que les condiciona, incluso les cambia su concepción existencial.
Lo primero que me dicen, dice, lo pasamos muy mal, porque nadie nos entiende. Dice, les encanta encontrar una persona como yo que conozco el fenómeno, que me lo puedan explicar. Dice, ni médicos, ni enfermeras, ni familiares, ni amigos. No lo podemos explicar porque si explicamos esto que para nosotros es importantísimo, no nos olvidamos y nos acordamos toda la vida. Es la expresión de nuestra realidad. Y es lo que nos da seguridad que la muerte física no es el fin de nuestra existencia, que nuestra existencia perdura a pesar de la muerte física. Y ellos tienen esta prueba fehaciente. No lo podemos explicar a nadie, porque no nos creen. Nos dicen que son alucinaciones y que estamos locos. En la biografía mundial hay casos que, después de explicar esto, han sido diagnosticados de psicópatas y les han dado tratamiento psiquiátrico. Fíjense si lo pasan mal. Otro aspecto que comentan ellos, fundamental, todos no tienen miedo a la muerte. Lo pierden absolutamente. Y les digo, ¿y por qué no tienen miedo? Dice, pero si esto es la cosa más clara para nosotros. Dice, nacer es ponerse un traje, que es el cuerpo. Es polvo de estrellas, que se hizo hace 13.700 millones de años en el Big Bang. Y el universo nos deja una energía en forma de átomos. Esto hace nuestro cuerpo. Lo llevamos un tiempo y después lo dejamos y nosotros salimos y continuamos vivos. Dices, la cosa más sencilla del mundo. La muerte es dejar el traje. No hay que temerlo. Dice, yo no quería venir. Me dicen que yo les traté mal porque los reanimé, los recuperé. Otro aspecto que dicen que lo temen tremendamente es cuando ve en la visión de su vida, cuando vieron que hicieron alguna acción negativa, consciente, sobre una persona, animal o planeta. Fíjense, esto les duele en el alma. Esta gente se vuelve tremendamente regida por los arquetipos. Se vuelven empáticos, altruistas, bondadosos, justos, sobre todo amorosos, incapaces de hacer daño a la gente. Se vuelven tremendamente intuitivos, lo que hemos dicho antes. Muy intuitivos. Son gente que sin pensar le dice exactamente las cosas como tiene que hacerse. Otro aspecto importante que les pregunto, digo, ¿y la vida vale la pena? Dice, la vida es maravillosa. Hay que aprovecharla a tope. Venimos aquí precisamente a descubrir nuestro ser. Esto es el juego que nos ha puesto la energía primero. A descubrir nuestra auténtica identidad. Y nos ha puesto como juego un ego que nos lo tapa, ya se lo he dicho. Hay que eliminar estos factores del ego que nos tapan, nuestra conciencia no lo tapa. Y entonces aparecerá nuestra auténtica identidad. Nuestra supraconciencia, nuestra conciencia no loca. Dice, aquí venimos y no nos llevamos nada por lo que luchamos, tanto luchar por poder, por materia, por riquezas. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Qué nos llevamos? Experiencias, vivencias, memoria, conciencia, aprendizaje. Esto es lo que nos llevamos. Y esto es lo que no hacemos. Nosotros nos matamos buscando poder, dominio, riquezas. Pero si todo esto lo dejamos, lo que nos llevamos son otras cosas. Venimos de aquí a eliminar impurezas y a descubrir nuestro ser. Esto lo explicó muy bien, no sé si lo conocen, Teilhard de Chardin, que es un jesuita. Teilhard de Chardin, muy importante. Lo explicó muy bien. Y otro aspecto que se despierta en ellos es la espiritualidad. Pierde interés la filiación religiosa. Lo que ellos quieren y buscan es precisamente proyectarse hacia su origen, a esta energía primera, que ellos son holísticos, forman parte. En la filosofía oriental, ustedes saben, por ejemplo, que dice que nuestra conciencia no local es la manifestación finita del infinito. El infinito, la energía primera, se manifiesta en cada uno de nosotros en forma finita. Es holística, ya lo hemos dicho. Víctor Hugo decía, esta conciencia no local es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y para los cristianos, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces dijo? Sois hijos de Dios, el Hijo tiene los genes del Padre. ¿Y cuántas veces dijo, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba? ¿Quién es Abba? La energía primera. Es decir, somos Dios. Por lo tanto, ellos lo que buscan es buscar su origen, la espiritualidad, la proyección hacia buscar. Y esto solo se consigue controlando el ego
y que aflore nuestra conciencia nunca. La religión es importante, nos da ayuda, pero piensen que las religiones están hechas con dogmas que ponen los hombres. Y a veces estos dogmas van incluso contra los principios de la religión. Miren la Inquisición, lo que hizo España aquí en Sudamérica y aquí en Europa. ¿Qué hace el yihad? ¿Qué hizo en Barcelona, en las Ramblas, matando a gente joven porque son herejes? Esto no predica una religión, por favor. Es decir, que la religión es cuidado con los dogmas. La religión puede ayudar, pero cuidado que no se desvíe. Ellos buscan algo superior, la espiritualidad, la necesidad de proyectarse hacia su origen. Y esto condiciona siempre bondad, justicia, amor, altruismo, sobre todo amor. Estos son los principios fundamentales que esta gente manifiesta una vez han conocido el otro lado. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, esténse tranquilos y a ver si tenemos pruebas. Yo como médico, que me fundamento en la morfología, operando al enfermo, conozco muy bien el organismo por dentro. Me fundamento en la morfología, en la anatomía, en la fisiología. Mi formación es eminentemente cartesiana y newtoniana en el método científico, pero me encontré con estos fenómenos que no me lo explican. Y entonces busqué explicación, la ignorancia, uno de los factores del ego. Eliminé la ignorancia, leyendo, estudiando, hablando con otros especialistas, con neurólogos, psiquiatras, psicólogos, con físicos teóricos, hasta que uno descubre su conciencia no local. Entonces, lo último que les voy a decir es cómo podemos nosotros descubrir nuestra conciencia no local. Ustedes me preguntan, hombre, si tan importante es, ¿qué hemos de hacer para que aflore, para controlar el ego, apartarlo y que actuemos de acuerdo a nuestra conciencia? De cuatro maneras. No las olviden. Primero, tener una FM. No lo aconsejo, porque igual no se recuperan y se mueren, ¿no? Pero el que tiene la suerte de tener una FM, una experiencia cercana a la muerte y se recupera y ha tenido la suerte de conocer del otro lado, esta persona, ya les he dicho, cambia totalmente su concepción existencial. Este ya tiene resuelto el problema. Segunda forma, la meditación. Fundamental, fundamental. ¿Qué hace la meditación? Eliminamos el pasado y el futuro y nos situamos en el momento presente, en la hora. Eliminamos todos los inputs continuos externos, estímulos externos, internos, pensamientos, recuerdos. Cuesta, pero nos situamos en el momento presente. Es el lugar, ya lo he dicho, que se mueve la conciencia no local. El ego está en el pasado y en el futuro. En cambio, la conciencia no local está en el método, en el presente, en el momento actual. Hay muchas técnicas de meditación. Cojan la que ustedes quieran, cojan gurús, cojan personas que les orienten. Pero mediten, es la persona. No solo les permitirá conocer su auténtica identidad, sino que morfológicamente estamos viendo la resonancia magnética funcional que hay cambios morfológicos si uno medita de una manera regular. Hay un aumento del grosor de la zona prefrontal, la zona intelectiva y racional que les he dicho. Es decir, que cambia incluso la morfología del cerebro la persona que medita bien de manera regular. Tercer método, las personas que han tenido una crisis. Hay personas que tienen crisis profundísimas. Una crisis es desmontar todo el andamio psicológico que es un autoengaño. Por esto hace la crisis. Se quedan sin nada. En este momento muchas veces piensan en el suicidio. Es el momento que se suicida la gente. Cuando se desestructura todo y se queda uno sin nada y se da cuenta que no tiene ningún valor. Pues algunos tienen la suerte en estos momentos de ver, descubrir su conciencia no local. Esto es una gracia, es un don. Esto es una gracia que nos la da la conciencia superior. ¿Por qué a uno se la da y a otro no se la da? Esto yo no lo sé. Pero hay personas que tienen esta suerte, tienen la gracia. Y a partir de este momento cambia totalmente su vida. Y el último método es aplicar una frase preciosa de la madre Teresa de Calcuta, que decía, el que vive sin serlo no sirve para vivir. Conscientemente, si nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad, actúa de acuerdo a los arquetipos, hagámoslos conscientemente. Seamos justos, empáticos, altruistas, bondadosos, amorosos, voluntariamente. Eliminemos la ignorancia. Leemos, estudiar, leer cosas, preparar la meditación, es decir, hacer cosas, eliminarla, toda esta ignorancia que tenemos y todos luchar contra los factores que ahora saben
cuáles son, del ego que les está tapando su auténtica conciencia. Si hacen esto, pueden ustedes llegar a descubrir su conciencia nunca. Por lo tanto, esténse tranquilos. Ustedes han perdido seres queridos, todos hemos perdido, no solo ustedes. Dicen que la muerte es lo más democrático que hay. Nadie se escapa de él. Y para los que conocen el otro lado, la muerte es una suerte. Fíjense lo que les digo. A mí me han dicho esto. Dice, yo no quería volver. Y el ser querido, yo lo he visto en el otro lado. Está allí y mejor que aquí. Y no quieren volver. Por lo tanto, esténse tranquilos. Su ser querido está. A veces los seres queridos que han desaparecido en momentos de gran tristeza pueden manifestarse para ayudar al ser que queda aquí en la situación tridimensional. ¿De qué manera? Uno tiene la sensación de la presencia. Pueden verse en forma, de una forma mal definida, etérea. Pueden oír ruidos. Es decir, a veces se manifiestan de alguna manera para ayudar al ser querido que queda aquí, que está en gran, pasando un duelo muy profundo. Hay alguna persona que esto lo dicen claramente. Yo he tenido sensación de contactar con mi ser querido que perdí. Y quiero acabar diciéndoles lo siguiente. Miren, Sócrates, que vivió en el 460, 70 al 399 a.C., el gran sabio de la antigüedad, él no dejó nada escrito. Lo que sabemos de él es de su discípulo fundamental, Platón. Él hablaba en el ágora, ágora era la plaza pública, y decía, le decían que era el sabio, y él decía, yo no me atrevo a decir que enseño, lo que intento es hacer pensar. Ortega y Gasset, un gran pensador español, lo dijo de una manera muy bonita, que me gusta mucho. Dice, el buen docente, como he sido docente toda mi vida, medicina, odontología, diplomados de enfermería, y posgrado, haciendo tesis, etcétera, en tribunales y todo. Pues me gusta la frase de Ortega y Gasset que dice, el buen docente no es aquel que proporciona al auditorio caudal conceptual, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Razonen, piensen, duden, lean, estudien, lleguen a sus propias conclusiones. Esto es lo que tendrá realmente valor para ustedes. ¿Saben cómo pueden llegar a contactar con esta experiencia, con esta conciencia no local, su auténtica identidad? ¿Saben que es real? Porque les he mostrado con pruebas objetivas de laboratorio que se pueden aplicar las veces que quieran y cada vez da el mismo resultado. El que pasan a través de paredes, el que nos explica lo que pasa a distancia. Yo les pregunto, cuando les pregunto a estos enfermos, ¿cómo es que usted me puede explicar lo que a mí me explicó? Todo lo que pasamos en el servicio de urgencias, que es muy grande. Dices que cuando estoy en esta situación de experiencia cercana a la muerte, no están tridimensionalmente, están bidimensionalmente, en dos dimensiones. Y no hay ni dualidad, separación, ni localidad. Y en esta situación dice, si yo pienso que estoy en Australia, en el mismo momento estoy en Australia. Es decir, que hay una auténtica realidad, ya lo ven, con una serie de pruebas objetivas de laboratorio, el pasar a través de estructuras, el que nos dice lo que hay a distancia, con la resonancia magnética funcional, que lo que vieron es real. Es decir, hay tantas pruebas que tenemos que realmente hemos de decir que nuestra existencia no es nuestro cuerpo y nuestra muerte no es la muerte física. La muerte física es sacar, eliminar el traje que lleva nuestra auténtica identidad y que después nuestra identidad perdura perfectamente, se reencarnará para seguir su evolución y que esta conciencia no local, ellos mismos lo dicen, encuentra a sus seres queridos que tanto han llorado en la dimensión humana. Los han visto, han contactado con ellos. Por lo tanto, tengan fe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad, pues qué maravilla todo lo que nos ha dicho. Bueno, una información valiosísima. Y yo aquí tengo una pregunta. A ver, ¿acercarnos a la conciencia no local nos va a acercar a nuestros seres queridos en cierta manera?
es evidente que nos va a acercar. Incluso le puedo decir, la persona que tiene muy desarrollada su conciencia no local puede llegar a hacer lo que se llama el desdoblarse. Desdoblarse quiere decir hacer viaje astral. Y en el viaje astral puede contactar perfectamente con seres queridos si no están reencarnados. Es decir, esto es una realidad. Esto, por ejemplo, saben ustedes que los Swami, los budistas, hinduistas muy evolucionados, hacen meditaciones tremendamente profundas y esta gente se desdoblan. Es decir, salen al exterior. Mire, en la Universidad de Wisconsin hay un grupo que estudia muy intensamente las ECMs. Le pidieron al Dalai Lama, que es la cabeza visible del budismo tibetano, si les dejaba estudiar electroencefalográficamente un grupo de swamis, de monjes muy evolucionados, que en meditación profunda se desdoblaban. El Dalai Lama, si leen ustedes sus escritos, verá que apoya rotundamente toda esta filosofía que les he dicho yo del mundo cuántico, de la filosofía cuántica. La defiende y está totalmente de acuerdo que esta es la verdad. Pues llevó una serie de swamis en condiciones basales, tenían electroencefalogramas normales, y entonces les dijeron que entraran en meditación profunda. Y cuando entraron en meditación profunda, vieron que se desarrollaban unas ondas electroencefalográficas tremendas, gamma, muy poco frecuentes, tremendas en el momento que entraban en la situación. Es decir, que había una actividad neuronal tremenda, y a partir de aquel momento esta gente se desdoblaba. Es decir, que esto es una realidad incluso objetiva que se ha visto con los electroencefalogramas. La persona que se desdobla puede contactar perfectamente en el mundo astral con los seres queridos que ha perdido, si no están reencarnados, evidentemente. Ay, pues qué maravilla, doctor. Nosotros hacemos meditaciones en el grupo. A mí me encanta meditar y pues sí, la verdad que sí, nos va transformando ahí nuestro cerebro, yo pienso, la meditación. Aquí hay muchas preguntas. A ver, le voy a leer una de las que están aquí. Preguntan, entonces con certeza vamos a volver a ver y estar con nuestros hijos. Pues yo creo que sí, eso ya lo contestó. No sé si quiera confirmárselo. También están preguntando que quisieran saber qué opina que si nosotros elegimos a nuestros padres para encarnar. Sí, totalmente. Mire, esto que hay un juez que castiga, todo esto, estos son inventos. Okay. El Dios es eternamente bondadoso, misericordioso y perdona todo. Él sabe que vamos a creer y nos ayuda. Cada obstáculo es un medio que nos pone en el camino para coger experiencias, mejorar y eliminar impurezas. Esto es una auténtica realidad. Es decir, que desde el punto de vista evolutivo, piensen ustedes que cuando tengan un problema, cuando tengan una situación conflictiva, no se desesperen. Piensen que es una suerte tenerla. Hay que afrontarla. Cuidado, esto no quiere decir que uno tiene que claudicar ante un defecto. Tiene que afrontarlo activamente. Esta es nuestra obligación. Pero ni tener miedo y no afrontarla por miedo, esto es lo peor que podemos hacer, o decir soy desgraciado, en absoluto. Cada problema que usted tiene es un obstáculo que le ponen para que usted evolucione. Y tiene que evolucionar y sacar. ¿Cuál era la segunda pregunta que usted me ha dicho? La primera es si podemos ver, evidentemente los pueden ver. ¿Y la segunda que me ha dicho? Que si nosotros elegimos a nuestros padres para encarnar. Exacto. Entonces, en el momento que nosotros fallecemos, depende de nuestra evolución. Hay una serie, esto está muy bien explicado en el libro tibetano de los muertos. Estos que hacen, se desdoblan y van a la vida astral, nos han explicado perfectamente qué es lo que pasa en el mundo astral. Y hay varias capas dependiendo de la situación evolutiva. Entonces llega un momento que la conciencia no local de la persona, llega un momento que necesita, para evolucionar, encarnarse. La reencarnación, que es una realidad. Entonces, él escoge el entorno familiar que es más idóneo y propicio para su evolución. Por ejemplo, si ha sido un rey en una etapa de su vida, igual escoge ser el tipo más miserable del mundo, pues para tener obstáculos, grandes problemas para poder evolucionar rápido. Lo escoge la conciencia no local, según dicen, yo no me he desdoblado, las personas que se han desdoblado, los swamis, que lo han visto, lo conocen. Okay.
Aquí también están preguntando que si puede nuestra alma ser que nosotros podamos presentir o intuir que nuestra partida está cerca. Que nuestra, mire si cuanto más desarrollado tiene usted su conciencia no local, es decir, va eliminando impurezas, pasa por lo que dice Teilhard de Chardin, el jesuita, del punto alfa al omega, está próximo al omega o llega al omega, que es la santidad, la budeidad, la iluminación, es decir, está ya, es, en realidad es holístico, es una conciencia, es como un avatar. Es ya Dios, sin ya impurezas del ego. Estas personas incluso pueden ellos decir, me muero mañana, y pueden conseguir la muerte física. Lean un libro muy interesante, que es el de Paramahansa Yogananda, que es un swami muy evolucionado, y el libro se llama Autobiografía de un yogi. Es el libro trascendente que está en todas las universidades de Estados Unidos. He estado tiempo en Estados Unidos. En todas las universidades está. Autobiografía de un yogui. Él, de un momento, fue a Estados Unidos, predicó y enseñó mucho lo de la meditación, y cuando hubo terminado dijo, ya he hecho lo que tenía que hacer. Era ya un santo, estaba ya en el punto omega, totalmente eliminadas sus impurezas. Dice, mañana me voy a morir. Y mañana sí. Wow. Ahora, si estamos poco desarrollados desde el punto de vista evolutivo y domina nuestro ego, al revés, ¿qué vamos a saber? Vamos a estar llenos de miedo, porque el ego tiene un miedo tremendo a la muerte. Mucho miedo, porque con la muerte desaparece el ego. Y cuando soñamos con otras personas que se van a morir y se mueren, ¿eso qué significa? Y tanto que sí. Esto es la transferencia de información, lo que les he dicho, independiente del espacio y del tiempo. Esto es el entrelazamiento cuántico. Esto es frecuentísimo. Hay muchas personas, por ejemplo, que están a distancia de un ser querido. Esto, por ejemplo, yo recuerdo un caso, un hijo que estaba afuera, en Estados Unidos, y su padre, pues, estaba muy grave y se murió. El hijo me dijo, mi padre, yo estaba, me dijo en el momento que se moría, tal día, tal hora, se murió. Yo tuve, me lo dijo, tuve la sensación de que me lo dijo. Eso que les he dicho antes, sale la conciencia no local y puede trasladarse donde quiera. Y la conciencia no local es energía, es información. Y Okay. puede transmitir esta información a un ser querido. Hay muchas personas que a distancia dicen, uy, 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 va a pasar una desgracia. Y pasa, se va a morir un familiar mío. Y se muere, porque tiene la notificación. Gracias a la conciencia no local de la persona que está en situación crítica. Es cierto. Sí, de hecho a mí me pasó con mi hijo, me pasó con mi papá, con Y un tanto que tío. pasa, mira, y tanto que pasa. Sí. Esto es real. Aquí hay otra pregunta, doctor. Dice, en la SM de sus pacientes, ¿ninguno ha tenido sensaciones opuestas al bienestar? ¿No ha tenido sensaciones de qué? Opuestas al bienestar, a sentirse bien, o sea, que hayan sido experiencias feas. Sí, tiene usted razón. Yo no he tenido ninguno enfermo de estos, pero no llega. Es entre un 7 y un 10% de las experiencias cercanas a la muerte que son terroríficas. Se las llaman demoníacas y terroríficas. Lo pasan fatal estos enfermos al recuperarse. Auténticas situaciones críticas, psiquiátricas pasan estos enfermos. Y no se sabe exactamente el motivo. Sí que se ha visto que son personas que llevan una vida realmente muy tormentosa, muy compleja, muy anti, anti, anti todo. Es decir, muy, muy, muy agresiva, violenta, con un ego tremendamente exaltado de gran violencia. Pero es cierto, ¿eh? Hay un tanto por ciento que se llaman demoníacas, terroríficas, y que después los enfermos, como se acuerdan siempre, no las olvidan, lo pasan fatal. Yo no tengo experiencia en estas, pero están descritas en la bibliografía mundial. Es cierto. Ok, a ver más. También le están preguntando que si qué libros recomienda para el crecimiento espiritual. Pues ahorita nos dijo uno, no sé si tenga otro, doctor. Sí, mire, lean, por ejemplo, un libro de Eben Alexander. Eben Alexander. Y el libro se llama La prueba del cielo. La prueba del cielo. Este es un neurocirujano famoso de Harvard, de Estados Unidos, operado a cerebros y opera cerebros. Este enfermo, cuando le hablaban de las ECM, decían: dejaros estar de cuentos, estos son alucinaciones.
Este enfermo, ahí este médico, un día se despertó por la noche con dolor de cabeza. Cada vez más intenso, al cabo de unas horas entró en coma. Lo llevaron corriendo a su hospital, lo tuvieron que llevar a cuidados intensivos, lo intubaron y le hicieron una punción de líquido cefalorraquídeo y salió un cultivo de coli, Escherichia coli, un gram negativo. El 99% de estos tenía una meningoencefalitis por un una Escherichia coli. El 99% se mueren. Este enfermo estuvo 7 días en coma. Los médicos en alguna ocasión dijeron a los familiares, desconectemos porque no, esto no se recuperará. Este enfermo al séptimo día se despertó. Después de muchas reanimaciones, rehabilitación y tal, se recuperó. El enfermo está operando otra vez. Este enfermo tuvo una cantidad de ECMs tremendas. Lean su libro, quedarán aterradas. Es el gran defensor mundial de la realidad de las ECMs. Evan Alexander, La prueba del celo. Otro libro que tienen que leer, Raymond Moody, que es Vida después de la vida. Raymond Moody. Después leen el libro de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra de Suiza que se fue a Estados Unidos y es la primera que trató realmente al moribundo y el duelo. Recogió más de 20.000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Es la primera que lo hizo, sistematizó de una manera científica las ECMs. La nombraron en 20 universidades de las mejores del mundo, honoris causa, doctor honoris causa por sus trabajos. Elizabeth Kubler-Ross tiene uno sobre las experiencias cercanas a la muerte. Después también otro libro interesante que les puede interesar es Michael Taylor, que es El universo holográfico. Habla de la energía primera y el contacto de nuestra conciencia no local con la energía primera, que también lo hemos tratado. Con estos tienen muy buena bibliografía. Perfecto, muchas gracias. Después lean también esta que les he dicho, la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Este libro tienen que leerlo. Es un libro interesantísimo. Ok. Aquí también le están preguntando qué es el alma y qué es el espíritu, o que si es lo mismo. Esta es una buena pregunta. Hay tres conceptos que son distintos y hay una confusión, que es conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas. Conciencia es la actividad neuronal. Es por actividad bioquímica, reacciones bioquímicas de nuestra neurona. Todos tenemos una conciencia por actividad de las neuronas. Hay moléculas que son partículas materiales que reaccionan, pero ya hemos dicho que todo es energía, que se puede manifestar como partícula o como onda, como energía. Pues estas partículas al reaccionar se manifiestan como después de energía, un pensamiento, etc. Ustedes, la prueba que tienen conciencia neuronal es que cuando se inhiben las neuronas desaparece la conciencia. ¿Cuándo? Cuando duermen. Al dormir inhiben el cerebro para recuperar sus neuronas. ¿Tienen ustedes conciencia de su cuerpo? ¿De quién es? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? No tienen. En una anestesia, a mí el anestesista le administra un anestésico por vía endovenosa o por vía inhalatoria, me lo duerme, inhibe de manera reversible la conciencia neuronal. Yo mientras tanto lo opero y después lo despierta y vuelve a recuperar su conciencia. Esto es la conciencia neuronal. En el otro lado está el espíritu, es la supraconciencia, es nuestra auténtica identidad, es esta energía sutil que persiste a pesar de la muerte. Y en medio, ¿qué hay? El alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestra conciencia neuronal más el subconsciente, más nuestra historia. Nos llevamos lo que hemos hecho, vivencias, experiencias, aprendizaje, memoria, condiciona lo que en filosofía oriental llaman el karma, causa-efecto, y esto condicionará las nuevas reencarnaciones. Es decir, el alma, o llámelo usted como quiera, es nuestra historia, es cómo está nuestra evolución a lo largo de las vidas tridimensionales humanas. En un extremo de arriba está nuestra auténtica identidad, nuestra superconciencia, y en el otro extremo abajo está nuestra conciencia neuronal, que desaparece lógicamente con la muerte física.
Y lo que queda que nos llevamos es el espíritu, que este ya es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es Dios. Y nos llevamos nuestra historia, que es lo que determina nuestro karma. Esto es el alma. Lo entienden las tres cosas. Okay. Sí, doctor. Bueno, a ver, otra pregunta. No sé, ya es tarde para usted, doctor. No sé Sí, si ya quiera es tarde. decirnos. Sí, ya vamos a terminar aquí, pues agradeciéndole por haber estado aquí con nosotros. De verdad, una maravilla, un placer tenerlo aquí con nosotros. No sé si quiera decirnos algo ya para cerrar, por último. Les quiero decir que, sobre todo, no olviden lo que les he dicho. Piensen en las cuatro armas del ego. Piensen lo difícil que es. Como el ego, si ustedes intentan, por ejemplo, en un momento determinado, que la conciencia les quede libres de pensamientos, verán que es difícil. Solo un minuto verán que es dificilísimo. Enseguida un ruido, un pensamiento, un recuerdo, lo que sea, enseguida les distrae. Es el ego que nos complica la vida para evitar que quedemos en el momento presente. Esto requiere esta capacidad de eliminar todos estos inputs externos e internos que nos distraen con la meditación. Les aconsejo que mediten. Yo he hecho un curso de 1500 horas de meditación y es realmente la manera de aprender. Hay muchas técnicas. Yo hago el Raja Yoga de Patanjali, es una técnica, como hay otras. Pero mediten, mediten. Les aconsejo que es uno de los medios más importantes para conseguir. Evidentemente, hagan lo de la Madre Teresa. Lógicamente, conscientemente hagan una vida sobre los arquetipos, que es la dinámica propia de nuestra conciencia no local, de nuestra supraconciencia, de nuestro espíritu. Y sobre todo, quiten la ignorancia. Lean estos libros que les he dicho. Piensen, razonen. Busquen, que esta es la auténtica, esto es la finalidad de nuestra vida, es despertar nuestra supraconciencia. Es decir, controlar y apartar el ego, que lo necesitamos, pero tiene que estar controlado y estar dominados por nuestra conciencia no local. Esto es lo que me gustaría que ustedes aprendieran. Por una parte, para ustedes, como personas en su propia identidad, y también las que han vivido el problema del duelo, piensen que la realidad es que los que lo pasan mal son los que se quedan aquí. El que se va lo pasa bien, no quiere volver. O sea, quédense tranquilos. Sus hijos están mucho mejor, o sus esposos, sus padres, su madre, sus familiares están, o amigos están mucho mejor que ustedes. No quieren venir. A mí me lo han dicho clarísimamente. No se asusten ni se preocupen. Los pueden ayudar en la oración. La oración auténtica es concentrarse, es una forma de meditación. Cuando usted ora, está pensando en Dios, en la energía primera. La concentra, su cerebro lo centra en una cosa solo. El ser humano, el cerebro solo puede actuar en un pensamiento. Nosotros no podemos pensar dos cosas a la vez. Solo podemos pensar una. Lo que pasa es que el ego enseguida, si pensamos en una, nos envía en estímulos para despistar y que este pensamiento que le va contra él, que le puede hacer daño a él, ¡prum!, distraerlo y eliminarlo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pero ya uno más o menos sabe, ¿no? Orar de una manera, pues, de una manera consciente, con mucha devoción, pensando en la energía primera y luchando contra él. Quédense tranquilos por sus familiares que faltan y ustedes busquen su auténtica identidad, que por esto han nacido, por esto se reencarnaron en sus cuerpos. Para evolucionar, eliminar impurezas, controlar el ego y despertar su conciencia no loca. Así te quiero terminar. Pues muchísimas Muy bien, gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y espero haberles ayudado. Muchísimo, ánimo. Doctor. No, por último, están pidiendo sus redes, cómo los podemos encontrar, si hace cursos, si nos puede dar sus redes y manera de encontrarlos, si me las manda también a mí, yo se las comparto en el grupo, pero sí para que nos diga. Yo tengo muchos en el YouTube o en Google. Busquen Manuel Sanz, S-A-N-S, Segarra. Tengo muchos YouTubes, hay como 20 o 30. Perfecto. Y allí pueden ustedes ponerlos y entonces insistir sobre todos estos temas. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Manuel. De Fue un nada, placer encantado. tenerlo. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Y pues no me canso de agradecerle, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por darnos tanta información. Y ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros en el grupo. Un abrazo Me hasta voy España. la semana que viene, el martes, me embarco a Colombia. Me voy a Colombia, a Nueva York. O sea que me voy a Sudamérica. Mi esposa es colombiana, voy mucho. Ay, mire qué bien. Soy muy amante de Sudamérica. Colombia, Brasil, Venezuela, todos estos, México, que conozco. Es un grandes países. O sea que me voy a sus tierras. Muy Que lo bien. pasen muy bien, ¿eh? Pues bienvenido por acá, que disfrute sus vacaciones y muchas gracias, doctor. Hasta la Adiós, buenas próxima. tardes. Adiós. Gracias. Bye.